tenemos una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco millones. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son redes sociales. Por un lado van a tener lo que es el Instagram, por el otro lado van a tener lo que es el OnlyFans, esta plataforma que paga mensualmente. El contenido que se encuentra en esa plataforma ya sean fotos, videos, es exclusivo de ahí. También ahora tienen la parte de o nueva modalidad del canal, que es miembros del canal. Ahí donde está suscribirse, arriba te dice unirse. Bueno, esto es pago mensualmente, hay varios niveles y cada uno conlleva un beneficio en el canal. Si ustedes quieren saber de qué trata cada beneficio y si les interesa ayudar un poquito al canal, ahí van a tener ese pequeño enlace que es parte de ya de YouTube. Lo tienen por ahí si quieren chismosearlo. También abajo en la descripción van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando. Si quieren darle like, compartir y suscribirse, súper bueno. También enlace secreto con el especial 5000 suscriptores, ahí comentándoles un poco sobre mí si me quieren conocer un poco más. Y el especial preguntas y respuestas en cómo es parte 1, parte 2. Próximamente la parte 3 va a estar por acá por el canal. Mi canal secundario de vlogs está por allá abajito también si lo quieren chismosear y ver si les gusta el contenido. Y nada, en este canal formar parte de los malditos y malditas desgraciadas, así nos llamamos nosotros en el canal. Pueden hacerlo dándole clic al botoncito rojo de la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto. Y bueno, vamos a entrar, y perdón ese ruido, vamos a ver, reaccionar a este estreno de Danna Paola, Amor Ordinario. Reaccionamos a casi todo, no sé si me faltó alguna canción, chicos. Nadie me dijo si me había faltado alguna canción de su nuevo álbum. La verdad que las que escuché me encantaron, pero no me acuerdo si había reaccionado a otras más, pero bueno. Nada. Recuerden que ella tiene su propia lista de reproducción con todo un montón de temas, videos oficiales y no oficiales, en vivo y demás. Así que nada, vamos con este tema que se llama Amor Ordinario, dirigido por Charles Nelson. Enero siempre me lleva a ti, el sol, tus manos y el frío en Madrid, alimentando un recuerdo gris. Esta es de las baladas bonitas que tiene acá en el disco. Que amo las baladas que tiene en el disco, son una puta pasada. Un año en pausa, stop, déjame repetir. Qué bonita que se ve. Ey, ¿no estaba rubia? Como que cambió el look para el video, ¿verdad? O este es su color. Creo que parece más natural, no parece peluca o algo así. Le queda muy bonito. Ah, no sé que lo haya grabado mucho antes. Ver a sentir nuestros besos a destiempo, lo que hablamos en silencio, no, más cerca nunca pasó, y por querer estar volando, realmente nunca despejar. Tiene algo adentro, como líquido. Bueno, no quiero sacar mis conclusiones, yo pensé que iba a ser como veneno. Pero no me quiero adelantar porque después... Y es como basado en tiempos viejos, en viejas... como una historia vieja. Me vendiste un amor que jamás existió y aquí estoy, queriendo ser extraordinarios, queda un amor tan ordinario. Uy, esta es la que tiene esas notas allá arriba en la loma de la raja. Literal. Esta es una de las mejores baladas que tiene su álbum. Yo. Dicen que el tiempo todo cura en su momento. Nadie me dijo que el dolor se iba tan lento. Yo quiero odiarte, pero te amo, yo no puedo. Como te olvido, fuiste mi mejor invento. Amo esa frase que dice ahí, no descifro tu silencio. No, nada es que nunca pasó. Y por querer estar volando, realmente nunca despegamos. Me vendiste un amor que jamás existió. Uy, la cara incomodidad, me gusta. Bien actuado, porque tiene una cara incomodidad terrible al verla ahí paradita. Mierda. Hoy aquí estoy, queriendo ser extraordinarios, queda un amor tan ordinario. Yo que quería un videoclip cuando reaccioné a esta canción. Dije, necesito este videoclip. Y alguien me puso, lo tiene hecho ya. Y era verdad. Gracias a la personita que me lo dijo. Otra vez porque me encanta esa parte. Diste un amor que jamás existió y aquí
que despertarnos y borrarnos. Coincidimos en cuatro suspiros y huimos los dos. Y sí, tal vez sí fuimos ordinarios. Se va a tomar una a ella y le va a dar una a él. No lo hagas, Dana. Y por querer estar volando, realmente nunca despegamos. Me vendiste un amor que jamás existió y aquí estoy, queriendo ser extraordinarios. Quedó un amor tan ordinario. Enero siempre me lleva a ti, me lo arruinaste como a Madrid. Punto final. No me gustó el final. No me gustó el final. Para nada, me hubiese gustado que se hubiese arrepentido y en ese momento y si hubiese ido mejor, no se ve qué pasa, pero morirse por una persona no vale la pena. No, porque no me gustó el final. Estuvo bien realizado el final por la letra de la canción, igual que ahí en el final lo decía, que me arruinaste como a Madrid, súper bonito el clip, súper bonito la canción. Para mí el final debería haber tenido otro final alternativo. No me gustó. Mega dramático. Está súper genial porque la canción es dramática al 150.000%. Pero no me gustó ese final. Coméntenme abajo si les gustó el final de la canción. Si piensan como yo que no debería haber hecho como... Para mí debería haberse arrepentido. Sé que es como que el amor que tenía ella era como mega, mega fuerte y como que la dañó mucho. Pero no, para mí no. Debería haber tenido otro final. Coménteme allá abajo. Puntaje para la canción, si bien no me gustó el final, 10 de 10. Me encantó. Esta canción es la más bonita que tiene en su álbum. En voz, en melodía, en esos juegos vocales que tiene tremendos. Es una... puta pasada, demostró todo lo que puede hacer con su voz y lo que va a poder hacer más adelante. Calidad en este tema, 100%, 100% calidad. Yo me esperaba muchísimas canciones de reggaetoneras y me cerró el hocico. Trajo súper buenas baladas, canciones más movidas, trajo de todo. Así que me sacó el sombrero por Dana Paola y este hermosísimo tema que nos trajo encima días antes del día de San Valentín. Ojo, si tienen algún ex... No le reciban algo. No le reciban nada, por favor. Un abrazo grande. Coménteme qué puntaje le ponen. Tengan cuidado. Si su ex ve este video, les va a querer dar juguito con cosas. Así que besos enormes. Puntaje que le ponen y por qué. Besotes.